Okay, good night, sorry, sorry. Good afternoon, students. Welcome to our fourth class of Technical English 1 about their profession, beginner's education, really. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta clase de Inglés Técnico 1, orientado o referido hacia su profesión de educación inicial. Okay, the last class we are going to finish it about preposition of place. Really, la anterior clase terminamos de ver las preposiciones del lugar. We remember, for example, in front, behind, between, across from, next to, under, on, in, and whatever, really. Y en la anterior clase hemos visto las preposiciones de lugar. Vimos un montón de preposiciones de lugar que podemos utilizar para indicar la posición exacta de algún objeto, de algún sustantivo, que sea objeto, persona, animal o cosa, dijimos, ¿no? Okay, students, we are going to continue with the next lesson. Continuamos con la siguiente lección. Ready, ready, go. Okay, according to our technical English book, de acuerdo a nuestro libro de inglés. Licenciado, se le escucha súper entrecortado. Entrecortado, ya debe ser la señal. Ya, muy bien, gracias. Ya, a ver, vamos a ver al contenido que nos correspondería. Okay, we are going to begin unit three, really. We are going to begin with the unit three. Vamos a empezar con la unidad 3. Vamos a empezar con la unidad 3. Ok, ready, ready, go. No hemos hecho todavía la unidad 3, ¿verdad? Ustedes ya tenían que hacer sus tareas, ¿no? Did you finish their homework? ¿Terminaron de hacer sus tareas o no está habilitado todavía en la plataforma? No me acuerdo. ¿Ya está? ¿Ya han hecho su tarea o todavía no ha habilitado en la plataforma? Could you remember me? ¿Podrían recordarme? Yes or no? Fíjate, no hay acceso. No entra en la plataforma. Ya, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, jóvenes? Muy entrecortado, licenciado. Bueno, por lo menos yo. Ya, me voy a cambiar a mi celular, ¿ya? Tal vez la señal está bajando, ¿eh? Me voy a cambiar a mi celular, ¿ya? Está tal vez el Wi-Fi mal. A ver si está mejor con esto. Okay, is better? ¿Está mejor? Pizza ya no voy a hacer. ¿Está mejor o está peor? Invierno, otoño y primavera voy a hacer. Y ahora sí. Ya, muy bien, me he cambiado. Muy bien. Escucha mejor. Gracias. Muy bien. Ahora sí, ya, muy bien. Vamos a continuar. Sorry, sorry. We are going to begin. We are going to continue. Sorry, vamos a continuar. Ready? Okay, according to their curriculum for their profession, we are going to continue with the next lesson, really. De acuerdo a la malla curricular referido. Vamos a continuar con el tema que nos corresponde. Where are you? ¿Dónde están ustedes? Aquí está. Technical English 1, beginners. Chicos, vas a comer. Licenciado, silencienos, por favor. Ok, don't worry. Ready, go. Se ve que ustedes se tratan muy bien, se tratan muy bien. Eso, aliméntense. Ya está llegando Corpus Christi en realidad, ¿no? Corpus Christi. ¿Qué significa Corpus Christi? A ver, vayan analizando, no forma parte de la materia, pero ya está llegando Corpus Christi. Ok, we are going to begin. Ahora sí, ya estamos todos, todas, ya estamos en silencio también. Ya, yeah, ok, we are going to reinforce in this partial the verb to be, personal pronouns, affirmative way and interrogative way, preposition of place, and that's all, really, y así sería. Muy bien.
We are going to continue. Ahora sí continuamos, ¿no? We are going to begin with the next unit. Empezamos la siguiente unidad. Ready, go. Where is our English technical books? Here is unit 3. Okay, we are going to begin with unit 3. Empezamos con la tercera unidad. Unit 3. Un poquito se ha desconfigurado el texto, ¿no? Ustedes lo tienen un poquito mejor. Unidad 3. What did we do in this unit? ¿Qué vamos a hacer en esta unidad? We are going to learn vocabulary about the house. Vamos a aprender vocabulario referido a la casa. But let me please, for to say casa in English language, we can use house, obviously, house, house and home. Sorry. And home. Para decir casa, podemos, ¿no? Podemos decir de dos maneras, ya hemos dicho, ¿no? Worries. Podemos decir house. What does mean house? ¿Qué significa house? Casa. And home. What does mean home? Bueno, la traducción literal de home va a ser hogar. Hogar también significa casa. También significa casa. Okay. When we need to talk about our build as is known as home or house, cuando necesitamos hablar de nuestra construcción, de nuestra edificación que llamamos casa o hogar, is better, es mejor use to home. Es mejor utilizar home, no necesariamente house. ¿Por qué razón? Why? Because house is for public places, ¿no? House se utiliza más que todo para lugares públicos, para instituciones públicas en realidad, ¿no? Por ejemplo, la alcaldía que recién se ha posesionado Manfred, la gobernación que recién ha sido posesionado también, ¿qué se llama ese cuate? Ese señor del MAS, no me acuerdo qué se llama, de Sacaba, Humberto, ¿no? Y para referirnos también al Palacio de Gobierno, el Palacio de Gobierno, que en nuestro medio se llama Palacio Quemado, ¿no? En ese caso, sí se utiliza house, ¿ya? Pero para referirnos a nuestras casas, a nuestros hogares, que no tienen nada que ver con la institución pública, lo ideal, ojo, no estoy diciendo lo correcto, sino lo ideal sería utilizar home. Do you understand? ¿Está claro? Okay, we are going to continue. Bien, continuamos. Also, in this unit, we are going to remember vocabulary about house parts or home parts, if you prefer. Vamos a ver vocabulario referido a partes de la casa, ¿no? Also, we are going to remember cardinal numbers, signs 12 until 30. Vamos a recordar los números cardinales que ya hemos visto en realidad, desde el 11 hasta el 30. Parts of the house, obviously, furniture. What does mean furniture? ¿Qué significa furniture? ¿Qué significa furniture? Do you know? Mobiliario también puede ser muebles. Muebles. Excelente. Muebles o mobiliario, ¿no? Muy bien. After we are going to talking about adjectives. Adjective for things. Adjective for things. ¿No? Finally, we are going to reinforce their quantified there is and there are. Esto es there is. Está mal. No se puede corregir esa imagen. There is y there are. En realidad es así, ¿no? Vamos a recordar there is. There is y there are. What does mean there is? ¿Qué significa there is? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? What does mean there are? What does mean there are? Did you remember what does mean? ¿Se acuerdan qué significa? There is only la clásica I. Si quiero decir hay pan, ¿cómo digo hay pan? Is there bread? Hay pan. Is there bread? ¿No? In singular way. There is in singular way. There is está en singular. And there are is in plural. What does mean there are? Also hay. También significa hay, pero se utiliza con sustantivos que están en plural. Por ejemplo, si quiero decir hay panes, ¿no? Are there breads? Hay panes en ese caso, ¿ya? Muy bien.
Okay, this is then we need to remember or learn in this unit 3. Bueno, esto es lo que vamos o necesitamos aprender en esta unidad 3, ¿no? Okay, ready, go. Listen and read dialogue below. Escucha y lee el diálogo de abajo, ¿verdad? Ready, go. Bueno, no voy a fingir mi voz. En realidad este diálogo es entre dos mujeres, pero bueno, ustedes ya se ubican que es entre dos mujeres, ¿ya? No voy a poder fingir mi voz. Ready, go. Hi, Rebecca. Oh, hi, Vicky. How's your new house? How's your new house? It's great. It's great. Is it big? Is it big? Yeah, there are 3 bedrooms and 2 bathrooms. There's also a big yard and a swimming pool. Wow, do you have enough furniture? We bought some new furniture. There's a new sofa in the living room. We bought a new table and chairs for the dining room. A new dresser for the bedroom. When can I see your new house? Come over tomorrow for lunch and you can see the new house. Do you understand the dialogue? This dialogue? ¿Entendieron este diálogo? ¿Sí? ¿No? Okay, students, listen to me. What do you have to do? You have to translate this dialogue to Spanish language. Do you understand? Right here, right now. Ustedes tienen que traducir este diálogo a la lengua castellana. Para aquí, para allá. 3 minutes for this activity. 3 minutitos para esta actividad. Adelante, pueden traducir esta actividad. Adelante. Vamos. 3 minutitos y me van a dictar sus versiones, ¿ya? Did you finish? ¿Terminaron? Yes, no, not yet. ¿Sí? ¿Todavía? Okay, students, it's time.
No, you have to 1 minute more. Tienen un minutito más. Did you finish? ¿Terminaron de hacer este diálogo? Bueno, lo voy a conectar a mi celu, porque si se apaga, nos quedamos otra vez sin internet. Okay, students. We are going to begin with its translation. Empezamos con la traducción. Ready, ready, go. How many students are you? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas estudiantes son? You are 20. 20 students. Excellent. Ya no hay problema. Si tienen dificultades, claro que sí, no hay problema. Pueden disponer de su tiempo. Ya, claro que sí. Ya. Okay, we are going to continue. Continuamos. Ready, go. Hi, Rebecca. What does mean hi, Rebecca? ¿Qué significa hi, Rebecca? Adelante. ¿Qué significa? Hola, Rebecca. Hola, Rebecca. Muy bien. Hola, Rebecca. Excellent. Muy bien. Next. Oh, hi, Vicky. What do you understand about oh, hi, Vicky? ¿Qué entienden por oh, hi, Vicky? ¿Nada? Oh, hi, Vicky. What do you understand? También hola. Muy bien. Oh, hola, Vicky. Excellent. Next. How's your new house? How's your new house? What does mean this? ¿Qué entienden por esta pregunta? Adelante. ¿Cómo está tu nueva casa? ¿Cómo está tu nueva casa? Muy bien. Puede ser una traducción. ¿Cómo está tu nueva casa? También podría ser ¿cómo es tu nueva casa? O no tendría coherencia si tradujera el verbo to be como es, como ser. ¿Cómo es tu nueva casa? O si tradujera como estar. ¿Cómo está tu nueva casa? ¿Con cuál tiene coherencia? ¿Cómo es? Y decir ¿cómo está tu nueva casa? También, ¿no? También. Entonces la traducción, como ya hemos dicho, va a depender de la intención comunicativa del hablante, vale decir, de esta persona que está haciendo esta pregunta. ¿Ya? Excellent. ¿Se han traducido cómo es tu nueva casa o cómo está tu nueva casa? Very good. Don't worry. Okay, we are going to continue. It's great. It's great. What does mean it's great? ¿Qué significa it's great? Es genial. Está genial. Muy bien. Es genial o si prefieren, está genial. Si traduzco literalmente, no va a tener mucha coherencia. Esto está genial, eso está genial, esa está genial. Dijimos que it significa muchas cosas, pero al momento de traducir a veces se puede obviar, se la puede obviar, pero tiene que estar presente porque tiene que haber un sujeto en cualquier enunciado, dijimos, ¿no? En este caso, estamos utilizando it porque nos estamos refiriendo a casa y la casa es un objeto, ¿no? Es un objeto. Por eso es que se utiliza it. Do you understand? No puedo decir directamente is great. No, tengo que utilizar siempre un sujeto y en este caso it's great. Ok, excellent. Next. Is it big? Is it big? What does mean? ¿Cómo han traducido? Is it big? Es grande. Muy bien, es grande. Tal vez alguien podría haber dicho, está grande. También, también, muy bien. Ok, next. Yeah, there are 3 bedrooms and 2 bathrooms. There's also a big yard and a swimming pool. Pucha, che, más que una casa parece una mansión, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué les responde Rebeca? ¿Qué les responde Rebeca? A ver, ¿cómo han traducido? Adelante. Vamos. Yeah, there sí, are 3 bedrooms. Hay 3 cuartos y 2 baños. También hay un patio grande. Mm-hmm. Muy bien. Sí, eso es lo que dijo su compañera. En realidad, esta casa es una casa al estilo americano, ¿no? Al estilo americano, ¿no? Aquí en Cochabamba se han hecho algunas casas de estilo americano, ¿no? Hay algunas construcciones. ¿Dónde podemos encontrar esto? Antes se encontraba en Tiquipaya, ¿no? En Tiquipaya, en los alrededores de Tiquipaya, habían algunas, o hay algunas mansiones. Ahora, ¿dónde más hay este tipo de construcciones, este tipo de mansiones? Ahora se están haciendo en las provincias, ¿no? En el Valle Alto, por ejemplo, ¿no? Camino a Tarata, Punata, Clisa, encontramos estas construcciones, ¿no? En el Valle Bajo también, pero más que todo está en el Valle Alto. ¿Ya? Bueno, en fin. Muy bien.
Como dijo su compañera, yeah, es solamente una expresión que sería sí, equivalente a sí, ¿no? There are three bedrooms. Hay tres habitaciones. There are three bedrooms. Hay tres recámaras, si prefieren. And two bathrooms. Y dos baños. Qué bien, siempre va a hacer falta un baño. Creo que el baño es uno de los ambientes más importantes de cualquier casa, ¿no? Junto con la cocina, claro que sí. Y son los ambientes que cuestan más, ¿no? Que cuestan más en cuanto a la construcción y en cuanto a la utilización de material, ¿no? Cuestan más. Muy bien. Dos baños. There's also a big yard. Si traducimos esto de manera literal, hay también una yarda grande. No va a tener coherencia si tradujera big yard como yarda grande, ¿no? En realidad es lo que dijo su compañero. Hay un gran patio. Hay un gran patio. O si prefieren, hay un patio grande también. Y una piscina. And a swimming pool y una piscina. Do you understand? Have you got any question? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay, we are going to continue. Wow. Do you have enough furniture? What does mean esta pregunta? ¿Qué significa esta pregunta? Adelante. ¿Tienes suficientes muebles? Eso, muy bien. Wow, la expresión wow, ¿lo vamos a mantener o cómo podríamos cambiar en nuestro léxico? Podríamos decir uy, 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 si alguien quiere. En vez de decir wow, ya puede decir uy, uy, uy. ¿Tienes suficientes muebles? O si prefieren de manera literal, ¿tú tienes bastantes muebles? ¿No? Cualquiera de las dos traducciones. Aunt Rebecca will answer, responderá, we bought some new furniture. What does mean? We bought some new furniture. ¿Qué significa? Adelante. Vamos, ¿qué significa? We bought some new furniture. Hasta ahí nada más. ¿Nothing? Traemos algunos nuevos muebles. Ya, muy bien, está bien, pero tenemos el verbo bought, este famoso verbo bought, que está en tiempo pasado simple. En presente simple sería buy, el verbo comprar. Y en pasado simple, we bought, nosotros compramos algunos nuevos muebles. Nosotros compramos algunos nuevos muebles. O si prefieren, nosotros compramos un mobiliario nuevo. También podría ser, ¿ya? Period. Punto seguido. There's a new sofa in the living room. What does mean? ¿Qué significa esta expresión? There's a new sofa in the living room. ¿Cómo han traducido? Adelante. Vamos. ¿Cómo han traducido? Nothing. Anything. There's a new sofa in the living room. Hay un nuevo sofá en la sala. O si prefieren, hay un nuevo sofá en la sala de estar. También podría ser, ¿no? Hay un nuevo sofá en la sala de estar. Sorry, period. We bought a new table and chair for the dining room and new dresser for the bedroom. ¿Cómo han traducido toda esta expresión? A ver, adelante. ¿Quién se anima? We bought a new table and chairs for the dining room and a new dresser for the bedroom. Come on, please, tell me. Adelante, dígame, ¿cómo sería en castellano? Vamos. Nobody, nadie. Ok, entonces yo lo voy a hacer, pero tienen que participar un poquito, vamos. We bought, nosotros compramos una nueva mesa y sillas para el comedor. Dining room sería comedor. Para el comedor y un nuevo dresser. ¿Qué sería dresser? No es exactamente vestidor, tampoco es closet. Más o menos como la cómoda, más o menos como una cómoda, ¿ya? Y una nueva cómoda, si prefieren, en nuestro léxico popular. Para la habitación, for the bedroom, para la habitación. Ok, do you understand? ¿Está claro? Next.
When can I see your new house? What does mean this question? ¿Qué significa esta pregunta? When can I see your new house? ¿Cómo han traducido? ¿Cuándo puedo ver tu nueva casa? Muy bien. ¿Cuándo puedo ver tu nueva casa? O si prefieren, de manera coloquial, ¿cuándo puedo ver yo tu nueva casa? Aumentarle el yo, aunque ya sería un sujeto sobreentendido. Pero en inglés tiene que estar presente, dijimos, ¿no? ¿Y qué le responde Rebecca? Rebecca will be answer. Come over tomorrow for lunch and you can see the new house. Do you understand? ¿Qué le responde Rebecca? Adelante. Venga mañana. Ven para mañana. Ver la nueva casa. Yeah, girl, for lunch. For lunch. Did you lunch today? Yes, no? No. Me too. Me too, yo también. Bueno, vamos a hacer una dieta forzosa. Ya no, no hay idea. Bueno, vamos a comer después, aunque... Bueno, el desayuno y el almuerzo es la clave, ¿no? Saben que la clave es el desayuno y el almuerzo. Como dicen, tenemos que desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Pero nosotros lo hacemos al revés, yo también lo hago al revés. A veces no desayuno, a veces almuerzo poquito o no almuerzo. Y recién en la noche estoy comiendo como albañil recién pagado, ¿no? Y no va a dar, no va a dar. ¿Por qué? Porque en la noche nuestro estómago no digiere, no hace la digestión. Y ahí es donde engordamos también, ¿no? Muy bien. Entonces le dice, ven mañana para almorzar y tú podrás ver la nueva casa. Ven mañana para almorzar y podrás ver la nueva casa. Do you understand? ¿Está claro? En realidad, más o menos esta señora curiosa se está autoinvitando, ¿no? Pues está, les está indirecteando, le está indirecteando para que la invite a almorzar. Muy bien, voy a utilizar yo también esa táctica alguna vez con alguna de ustedes, yo creo. Ok, do you have any question about this dialogue? ¿Tienen alguna pregunta sobre este diálogo? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Nothing. Ok, we are going to continue. Bien, continuamos. Next, numbers from 10 to 30. Bueno, ya hemos hecho en realidad, no vamos a redundar en esto. Números del 10 al 30, ¿no? Del 10 al 30. It's very easy. 10, 11, 12. Bueno, ya saben, a partir del 13 hasta el 19 tenemos que aumentar el sufijo chin, este famoso sufijo chin que ustedes ya conocen. ¿Qué significa chin? ¿Qué significa? ¿Qué significaba chin? ¿Se acuerdan? Ya hemos visto. Vamos, ya hemos visto. ¿Qué significaba chin? Este sufijo chin. What does mean? Vamos, ¿qué significa? El sufijo chin. Nada. Ya hemos hecho al ver los números. Chin en realidad significa adolescencia, adolescencia. En realidad se utiliza este chin desde el 13 hasta el 19. Ahora no es que a los 19 años alguien es adolescente, pero sigue en una etapa joven, ¿no? Sigue en una etapa bastante joven. Por eso es que se engloba y se utiliza el sufijo chin, ¿ya? Nada más. 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, nada más. Solamente se coloca este sufijo para las siguientes decenas. Nada más. Oh, sorry, I am tired. Do you have any question about this? Preguntas, dudas, adelante. After 20, 20, and 1. Ya saben, para la primera unidad se puede utilizar la conjunción and. Pueden decir 21 o si gustan 20 and 1. No hay lío. Si colocan and, está bien. Si no colocan and, también está bien. No hay problema. Se puede decir directamente 21 o 20 and 1. Pero ya dijimos que and solamente para la primera unidad. Do you understand? ¿Está claro? After 23, 24, etc., etc., finally 30. Very easy, really? Okay, exercise one, ejercicio uno, pay attention.
find and write. Whoa, sorry. Each of the numbers in the puzzle, encuentra y escribe los números en la sopa de letras. Bueno, ustedes son capas, capísimas para la sopa de letras. A mí mi daltonismo y mi astigmatismo no me deja mucho ver. Pero aquí tenemos 16. Ustedes me marcan, me seleccionan 16. ¿Qué otro número más tiene? Ah, oh, tenemos aquí 20. Me marcan. Y simplemente identifican esos números que están marcados. ¿Qué números más hay? 10. Tenemos 10. Me marcan también 10. After, en fin, ustedes me buscan qué numeritos hay y me van a ir marcando. Do you understand this exercise? ¿Está claro este ejercicio? Adelante, preguntas, dudas. ¿Está claro? Ok, next. Sí, sí, sí. Excellent, thank you. Now we are going to continue with parts of the house. Vamos a recordar las partes de la casa. Esto es simple vocabulario. Ya vocabulario que en realidad tenemos que memorizar. ¿Ya? Wow, sorry. I am extremely sorry. Lo siento, esta tarde está pegando fuerte. Ok, partes de la casa. When we need to memorize or learn this part house, cuando necesitamos memorizar o aprender vocabulario de las partes de la casa, we need to talk about vocabulary in American English and British English. Al momento de recordar este vocabulario, vamos a ver las posibles diferencias entre el inglés americano y el inglés británico en cuanto al vocabulario. Do you understand? Okay, ready, go. General house vocabulary, vocabulario general de la casa, digamos. Attic, ático. Les vuelvo a repetir, aquí las partes de la casa están enfocados en una casa de estilo americano, una casa de estilo americano. Les vuelvo a repetir, la mayoría de las construcciones que tenemos aquí en nuestro país, específicamente Cochabamba, no tienen un estilo americano, pero hay algunas que se han hecho en Cochabamba, ¿no? Hay algunas. Ático, por ejemplo. Ah, ático. ¿Tienen ático en sus casas? ¿Ático? Creo que la mayoría no, ¿no? En mi caso también no voy a hacer colocar un ático, ¿no? No forma parte de las construcciones que tenemos nosotros, ¿no? Next, balcony. What does mean balcony? Balcón. Bueno, el balcón ha sido bastante popular y bastante utilitario en la época republicana, ¿no? Y parte de la época, colonial. ¿Para qué se utilizaban los balcones? ¿Conocen Potosí? Potosí, la ciudad de Potosí. ¿Conocen? ¿Quiénes conocen? Do you know Potosí City? ¿Conocen la ciudad de Potosí? Yo no lo... ¿Eh? A ver, si tienes la oportunidad. Sí, sí, bueno. Yo soy potosino, ¿no? I am Potosí. I am from Potosí. Yo soy de Potosí, ¿no? Pero no soy de la ciudad específicamente. Yo soy de la provincia Alonso de Ibáñez, ¿no? Ya hemos hablado con ustedes. Pero si visitan Potosí, van a ver que la mayoría de las casas son de estilo colonial o republicano. Estas casas, obviamente antiguas, desde esta época, tienen sus balconcitos, ¿no? Y en realidad, de la casa del frente con su casa de su frente, el balcón casi los une, los separa un pequeño espacio. La persona que sale a su balcón de esta calle le puede dar la mano a la persona de esta otra casa mediante el balcón. Se pueden dar la mano por el balcón, ¿ya? ¿Y para qué se utilizaba el balcón? Ustedes ya saben, en la época colonial y parte de la época republicana, el balcón se utilizaba para dar serenata, ¿no? Para llevarle serenata a la mujer que se quería cortejar, que se quería enamorar. But I don't know. Muchas mujeres dicen que la debilidad de una mujer es la serenata. ¿Será cierto? No sé, ustedes son las expertas. Cuando les mandan o les llevan una serenata, creo que ya es casi seguro que van a aceptar empezar una relación con esa persona que les lleva esa serenata. No sé si en la actualidad funcionará, sigue. Creo que ya estamos en otra onda, en otra época. No sé, I don't know. Sí, ya estamos en otra época, Liz.
creo que ya no jalaría, ¿no? Tal vez podían catalogar. Sí, en mi época no más llevaban eso listo. Sí, tal vez le pueden catalogar de cursi a alguien ahora, ¿no? Muy bien. Sí, pero o antes, muy camote. Muy camote. ¿Mm? Antes sí se consideraba la debilidad de todas las mujeres, ¿no? La debilidad. Muy bien. Entonces, en nuestro medio, en Cochabamba, bueno, en Cochabamba ya no tenemos muchas construcciones coloniales y tampoco muchas construcciones republicanas, ¿no? Como han visto aquí en nuestro país, casonas de estilo colonial o republicano se están derrumbando y de su cuenta se están construyendo edificios, ¿no? Prácticamente se está llenando de edificios en nuestra ciudad de Cochabamba, no solamente en el centro de la ciudad, también en los alrededores, ¿no? Ahora, las únicas calles coloniales y republicanas son solamente en el casco viejo de Cochabamba, todo lo que está alrededor de la plaza principal, hasta pasando la Ayacucho, la Junín, la Miraya, ahí todavía podemos encontrar algunas casonas de estilo colonial y de estilo republicano. Ahí está también la casona de Santibáñez, ¿no? En la calle Santibáñez, precisamente, ¿no? Que es un museo también, ¿ya? En realidad, ahora se está rindiendo tributo al cemento, ¿no? Se están derrumbando estas construcciones y se están elevando edificios, se están edificando edificios, ¿no? Muy bien. Algunas construcciones sí presentan balconcitos pequeños, pero en la mayoría de las construcciones modernas ya se está eliminando el balcón. ¿Por qué? Bueno, porque ocupa espacio, ¿no? Ocupa espacio y... En mi caso, yo también no voy a hacer con balcón, ¿no? Voy a hacerlo pared nomás para por lo menos ganar algo de espacio, ¿no? Es bonito, se ve decorativo, claro que sí, pero no es muy funcional ahora, ¿no? También antes del balcón, también las mujeres se escapaban, ¿no? Y amarrando sus sábanas formaban una soga, una pita y bajaban por el balcón, se escapaban de la presencia de sus papás para ir a encontrarse con aquella persona que les cortejaba, ¿no? Ahora ya no va a dar, ¿no? Muy bien. Next. Basement. Basement. What does mean basement? Sótano. Como les he dicho, estamos hablando de una construcción de estilo americano. En nuestras construcciones de nuestro país, creo que no tenemos sótano. ¿O tienen sótano en sus casas ustedes? ¿Tienen sótano? Yo sí, Lisa. Ah, no, genial. Muy bien. Yo también estoy haciendo hacer sótano. Es lo bueno. Pero yo voy a utilizar el sótano como garaje subterráneo. Me ha costado la cavada, claro que sí. Ha sido peligroso, claro que sí. Se ha caído la pared que no tenía que caerse, la pared de adelante. Y estaba el medidor de gas, les he dicho, ¿no? Del mío y también de mi mamá. He afectado los dos medidores, pero... Que he querido sacar un garaje subterráneo, un sótano, digamos, que lo puedo utilizar para muchas cosas, ¿no? En realidad, hacer un sótano sí, es como... Sí, puedo utilizar para alquilarlo también, dice. Para alquilarse también, ¿no? Uh-huh. Hay que pensar un poquito con futuro, ¿no? Yo voy a hacer eso ya, ni modo. Ya, es para ganar espacio. Sabemos muy bien que un lote, pucha, cuesta una millonada, ¿no? Lo que no cuesta, la casa cuesta, claro que sí, pero lo que más cuesta es el terreno. La casa se deprecia, la construcción año que pasa se deprecia, pierde su valor. Lo que no se deprecia jamás es el terreno, el lote, que cada día más bien aumenta de valor, ¿no? Muy bien, sótano, basement, chimney, igual, estilo americano, chimenea, ¿no? No sé si en sus casas tienen chimenea. He visto en muchas casas que tienen chimenea. No, yo no lo tengo, Liz. Yo sí, Liz. Ah, tampoco, genial. Genial, pero en la mayoría de las casas sí colocan una chimenea, pero solamente como decoración, ¿no? No es funcional, no es que en esa chimenea se puede prender una fogata, ¿no? Para Navidad, digamos.